Espíritu, renta, salve, que de ellos se envenen.
En esta mañana del sábado de Adviento, la Iglesia tiene especialmente presente la memoria de la Santísima Virgen María. Si cada sábado del año es un día en el que la Iglesia recuerda a la Santísima Virgen María, de una manera especial en este tiempo de Adviento, donde el centro de la liturgia de hoy es el misterio de la Encarnación, que se nos ha relatado en el Evangelio de San Lucas, que ha sido profetizado en esa profecía de Isaías. Pide una señal, dice el Señor a Acaz por medio del profeta. No la pido, no la pido, no quiero tentar al Señor. Pues aunque tú no la pidas, el Señor te va a dar una señal. La Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pone por nombre Emmanuel. Por tanto, hermanos, esta liturgia está centrada en el misterio de la Encarnación, del cual pues todos los elementos simbólicos quieren representar lo que representa ese misterio en nuestro mundo. El misterio de la Encarnación es la luz en medio de la tiniebla del pecado. Por eso, esta misa conocida como Rorate Sheni está representando precisamente este hecho. En medio de las tinieblas hemos encendido nuestras pequeñas luces, pero con la esperanza de que esta luz será grande, esta luz será deslumbrante, porque será la luz de Dios. Esta luz que el hombre no ha podido encender es la que Dios ha podido encender. Y se ha encendido esta luz desde el mismo momento en que María, al mostrarse como la esclava del Señor, e incluso previamente, porque sabemos que por el misterio de la Inmaculada Concepción, ella ha recibido completa desde ese primer instante de su vida el misterio de la redención, la salvación que nos viene por la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, se ha adelantado a María desde el misterio de su Inmaculada Concepción que celebrábamos hace tan solo unos días.
solo hay una respuesta. Para Dios nada hay imposible. Y esto se realiza por medio del don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Altísimo te cubrirá con su sombra. Pues hermanos, hoy esta misa, entre las oraciones, las conmemoraciones que contiene, además de la oración propia de este día en honor de la Virgen María, referente sobre todo al misterio de la Encarnación, además de la feria del Adviento, contiene una tercera conmemoración del Espíritu Santo. Es hermoso. Una conmemoración del Espíritu Santo, que es el que hace que el misterio de la Encarnación se produzca en el seno de María. Concibió por obra del Espíritu Santo. Hermanos, la tiniebla de nuestro mundo, la tiniebla del pecado, la tiniebla del alejamiento de Dios, solo se romperá de nuevo por obra del Espíritu Santo. Es la fuerza del Espíritu Santo la que puede hacer testigos fieles de Cristo para anunciar a Jesucristo en todo momento y en todo ambiente. No serán nuestras estrategias personales ni comunitarias, no serán nuestros planes proyectados humanamente. Es verdad que todo eso tendremos que ponerlo al servicio de Dios, pero lo único que puede abrir el corazón de los hombres para recibir la luz del Evangelio es de nuevo la fuerza del Espíritu Santo, que se hizo presente en el misterio de la Encarnación de María y que ahora, hermanos, en la Iglesia sigue volviéndose a hacer presente, por el cual sigue haciéndose presente la fuerza del Espíritu en su sacramento, en la Eucaristía, cuando lo invocamos para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y es a quien únicamente
es nomine sacrificio. Adorad en corpus nostra, Iglesia sui santa.
Felice agnus Dei, vici peccatoris peccatoribus. Domine nostro Dio, nostro Dio, sudentum meum, secanto di vero il salario dell'anima mea. Domine nostro Dio, sudentum meum, secanto di vero il salario dell'anima mea.